no usar frecuencias distorsionantes que nos desconecten, porque es lo contrario de lo que pretendemos hacer, ¿no? Entonces, bueno, simplemente empezamos a hacer una serie de movimientos donde lo que estamos pretendiendo es estimular todas las articulaciones, los hombros, hacemos una especie, luego ahí por ejemplo en todo el rango de movimiento, pues, todas las articulaciones del brazo, las extremidades del brazo, lo que hagas, por ejemplo, te estiras, estiras el tríceps, aquí estiras el tríceps, ¿no? Haces un rango, pues, estirar los tríceps también están muy contraídos, ¿no? Todo lo que implica elasticidad, ¿no? Luego hacemos, por ejemplo, hacer unas espirales, como si moviéramos la energía, ¿no? Aquí estamos moviendo todas las articulaciones, ¿no? Vamos, esto es lo... Incluso ejercitamos las articulaciones de las bases de los dedos, ¿no? Porque vamos, que son grupos musculares también que están muy rígidos, ¿no? Que no suelen hacer, no suelen tener un rango de estiramiento, porque lo que hacemos normalmente es muscular, no estiramos los dedos, ¿no? Por ejemplo, abrir las manos, todo lo que da, los dedos, las falanges, ¿sí? Abrir y cerrar, mover de un lado a otro los dedos, ¿no? Pero un poco, pues, bueno, están muy rígidos, suena, ¿no? Esa energía sustática significa que está, que necesitaba elasticidad esa parte del metrónomo. Bueno, eso sería básicamente, ese sería pie, pues, generalmente es de pie, puede ser de pie. La otra parte, ustedes pueden aumentar el tipo de movimientos que puedan implicar, pues, una ejercitación física. Si están inspirados, pues pueden hacer diferentes movimientos, ¿verdad? Para elasticar los grupos musculares, aunque eso sería lo básico, ¿no? Por eso, que está haciendo un ejercicio sería como contraindicado, ¿no? Eso es precisamente porque de lo que se trata es mantener, es una forma de compensación de lo que hacemos normalmente, que es mantener el torso adelantado de la vertical, y de lo que se trata es mantener ligeramente declinado hacia atrás, ¿no? Esa sería la postura en caminar en todo momento. Sería, sobre todo eso lo logramos con el tacón inverso, sería tener una postura de lo que llamaríamos de la preñez, por ejemplo, de una mujer embarazada, ¿no? ¿Cómo camina embarazada? ¿Por qué camina así, ¿no? ¿Por qué camina así? La embarazada. Imagínate la embarazada con unos taconzotes y caminando hacia adelante, con el torso hacia adelante. ¿Qué va a pasar? Sí. Se cae. No, se cae, pues también va a abortar, ¿no? Ajá. Es un aborto. Porque es una desconexión total, pues, porque eso lo hace la mujer, lo hace de manera natural, instintiva, y no se lo pueden prohibir nadie, ¿no? Ni siquiera, fíjate qué tan necesario es para la preñez, para mantener esa postura biotálica, de biomecánica, que no, ni siquiera la matriz le prohíbe a las mujeres caminar de esa manera cuando están embarazadas. ¿Por qué? Porque no sería viable el embarazo, ¿no? Para que vean lo importante que es, ¿no? Entonces, igualmente, hay ciertas posturas que podemos decir prohibitivas, digamos así, porque te desconectan, no solo te desconectan, pero el cambio biotálico, y te puede lastimar, ¿no? Porque, pues, tengo elasticidad, pues, todavía no te pasa nada. No te pasa nada, pero sí lo que te va a pasar es que sí no va a haber una conexión con el campo plano de sustentación, porque se va a generar un desplazamiento de la columna hacia adelante. Lo que hemos logrado, de algún modo, pues se revierte, ¿no? Uh-huh.
Pues el estiramiento este hacia enfrente. Ese nada. No, eso es, vamos, que es prohibido. Sí, digamos, es una cosa, una elasticificación a cierto punto estética, ¿no? De sentirse bien, te sientes bien por hacerlo. Eso es una cuestión endorfínica, dopamina, de porque te gusta, pues un gusto, pero no implica biomecánicamente un beneficio, no tiene un beneficio realmente. En realidad, tampoco quiere decir que te vaya a perjudicar dañar, pero sí, a nivel energético sí, porque lo que pretendemos es... Si te desconecta y en algunas cosas sí es restrictivo, ¿por qué? Para algunas gentes, porque sí, hay muchas gentes que tienen algún tipo de lesión en la columna, se van a lastimar, ¿no? Entonces, es recomendable no hacerlo. Cualquier ejercicio que implique avanzar el torso hacia adelante, lo hacemos con apoyo, apoyar las manos en algo, lo que sea, y podemos hacer lo que sea. Incluso al movimiento de la biomecánica, eso es lo básico, ¿no? Para la ejercitación, ¿no? Ya ahora la biomecánica rutinaria, normal, de lo que haríamos cuando estamos simplemente moviendo la cinética normal, natural del cuerpo. Cuando estamos haciendo cualquier cosa, al mover nuestro cuerpo, ¿cómo movemos el cuerpo y cómo hacemos cualquier tipo de movimiento que implique, por ejemplo, un esfuerzo muscular? Levantar un objeto, agacharnos, sentarnos, todo va a implicar una forma de ejercitación. A papá, ya fuera la boca. Que es exactamente como si fuera. Arriba del ref. Como si fuera una. Que nosotros nunca dejamos de corregir, ¿no? No estamos en un proceso de corrección, ¿no? Ir al gimnasio sería como una solución a lo que hacemos siempre mal, de manera rutinaria. Y vamos a corregirlo con una hora de ejercicios, pero eso no te va a corregir realmente, ¿no? La corrección se hace, lo llamamos el walking, porque la corrección es constante y todo lo que estamos haciendo mal lo estamos corrigiendo al momento y su facto, ¿no? Entonces, nosotros no nos podríamos lastimar de nada, porque tenemos percepción biomecánica. A mí se me diagnosticó una lesión, que es la más grave, de la columna vertebral. Yo no debería estar caminando siquiera. O sea, si ves una radiografía, pues te quedas pasmado. ¿Cómo es posible que yo esté caminando normalmente? No tenga hernias. Es un misterio, ¿no? Para la ciencia. Pero eso es una ciencia muy básica que se nos ha olvidado. Bueno, que no se tiene conciencia de ello. Porque en ningún lugar te van a decir... Que el manejo biomecánico correcto del cuerpo es también lo que propicia la conexión a nivel energético, ¿no? Entonces lo que propicia la conexión a nivel energético es también lo que te mantiene biomecánicamente saludable, ¿no? Entonces esto es además correctivo, preventivo de cualquier lesión que puedas tener. Hay mucha gente, la gente recurre a la cirugía, recurre a los antiinflamatorios, a los analgésicos, pero esas son soluciones, ¿no? Lo que nosotros tenemos son correcciones y la gente no es correctiva, no le gusta corregir, le gustan las soluciones, pues se le da fácil, ¿no? Es lo más cómodo, en la zona de confort. Entonces lo que aplica aquí, pues es una corrección constante. Entonces, como tenemos propiocepción, como somos conscientes de cómo movemos nuestro cuerpo, qué estamos haciendo, cuál es el efecto de cada movimiento, no damos ningún paso en falso, todo está fríamente calculado, como dijo el Chapulín, ¿cómo se dice? El Chapulín Colorado. Entonces todo está fríamente calculado, movimiento. Ya sabemos, nosotros no tenemos ningún impulso que nos vaya a lastimar, porque nos sentamos, pues nos apoyamos. Es un sistema de apoyaturas, todo el movimiento es un sistema de apoyaturas. Cuando tenemos que cambiar de postura, pues principalmente a la gente que tiene restricciones de movimiento porque está lastimada, cualquier cosa, pues ahí aplica totalmente, ¿no? Y también la gente que no tiene nada, ninguna lesión, que está perfectamente sanita, que está muy, muy bien tonificado o lo que sea, que no requeriría eso, pues también le sirve como una ejercitación, ¿no? Porque tú haces esto y ¿qué estás haciendo? Se ve curioso que estás ejercitando el tríceps, es un ejercicio de gimnasio, es un tríceps, es un ejercicio,
haces esto, y estás ejercitando el tríceps, te vuelves los dos tríceps y apoyas, ¿no? Te sientas. Entonces, busca la comodidad, ¿no? Busca la comodidad, no estás rígido. Esa creencia de que hay que estar perfectamente rígido, como una tabla, eso es totalmente contraindicado, porque eso es biomecánicamente contrario a lo que sería la corrección propiamente biomecánica. Porque, ¿qué es lo que haces cuando tú te estiras? Cuando tú te mantienes estirado, no tiene sentido, es una tontería. Por eso tú estás en la cultura popular, existe esa idea de que tienes que estar derechito, ¿no? ¿Qué te decía tu mamá, tu abuelita? Pues, oye, pues ponte derecho, enderezate, ponte derechito. Cuando tú te pones derechito, lo que haces es que se pronuncia la curvatura lumbar, y es lo contrario de lo que estamos buscando, ¿no? Buscar el plano. Entonces no te vas a poner derechito, ¿no? En todo caso, si te pones derechito, vas a tener que sumir el estómago. Tú sumes la panza y ya estás en una posición más recta, pero entonces tú eliminas la curvatura lumbar, que es lo que hay que eliminar, porque esa curvatura no es normal. Es lo que nos desconecta, porque es la matriz, nos ha provocado esa curvatura falsa. Si nosotros vemos en las tribus aborígenes que no usan zapatos, que andan descalzos, su columna es casi recta. Y dicen los ortopedistas, los médicos, la ciencia, que eso es una... ¿cómo dicen que eso es una... algo anormal, que no debe ser así, que es una persona que está enferma, y es todo lo contrario, ¿no? Igual ocurre con la planta del pie, siempre el pie de atleta también, es el pie plano, pero el pie es elástico. Lo que pasa es que el que tiene el pie plano, luego puede tener cierto dolor o al usar tacones precisamente, y lo que se trata es que la gente pueda usar tacones, ¿eh? Porque la matriz, pues no... Por alguna razón está muy interesada en que todo el mundo use tacones, porque esa es una norma de fabricación. Tú vas a algún lugar y difícilmente encuentras un zapato plano. No, tiene que ser tacones. Bueno, esto se explica todo por sí mismo, ¿no? Porque en todo hay una conspiración. No es casualidad nada. Entonces... Entonces el culo respingón de las mujeres es una anomalía. Sí, porque bueno, es una forma de lordosis, exacto. Entonces esa corrección la haces constantemente. Entonces usas la apoyatura, tú siempre usas el apoyo para todo, y ahí estás ejercitando muscularmente, estás unificando, tonificando tu músculo, ¿no? Te sientas, ahora sí ya te puedes inclinar, se acerca alguien a saludarte, y tú no te dices, pues si acerca alguien a saludarme, ya para mí no, yo no me voy a levantar de golpe, ¿no? Si yo sí tengo un apoyo, me levanto, ¿no? Incluso, bueno, hay que ver aquí son niveles, porque yo uso restricciones para el manejo de las lesiones que se me han diagnosticado, ¿eh? Yo no estoy implicando que yo tengo algo, sino que se me ha diagnosticado algo, y no implica que yo tenga algo, ¿verdad? Porque yo no siento que tenga nada. Pero yo soy, como estoy en un plan totalmente correctivo, pues yo no tengo nada, porque yo no tengo ningún... Yo tengo muchos años que no tengo el mínimo dolor. Bueno, no tengo ni mínimo dolor de columna. Es imposible que alguien que tenga ese tipo de lesión esté tan relajado y tan fresco como yo. Entonces, alguien que se levanta a saludar, yo estoy sentado, se levantan a saludarme. O algo que implique que yo me levante bruscamente, no lo voy a hacer. O venir a alguien que esté sentada y que me tenga que inclinar, pues para darle un beso, saludarle, tampoco. Si no tengo un apoyo, no lo hago. Por las restricciones, ¿no? No implica eso, pero si tú lo haces con un apoyo, pues mejor, ¿no? Y porque estás además haciendo un ejercicio, ¿no? Si quieres hacer esto de manera intensa, correctiva realmente, te va a servir. Aunque parezca que pues tengas algún impedimento, pues no necesariamente, pero estás ejercitándote, ¿no? Entonces tú haces cualquier movimiento y estás haciendo ejercicio mientras estás trabajando, mientras estás haciendo talacha con la escoba, con recogedor, cualquier cosa que estás haciendo un ejercicio bastante profundo e intenso. Todo lo que haces implica un ejercicio, ¿no? La manera en que te apoyas para
para inclinar, para sentarte o hacer cualquier tipo de movimiento que implique variar la posición recta de la columna con un apoyo siempre. Entonces la idea es, pues, como todo el mundo tiene una lesión de tipo escoliótica, por ejemplo, aquí aplica una especificación de qué tipo de movimientos tienes que hacer de acuerdo a tu lesión personalizada, ¿no? El tipo de lesión que tú tienes implica una cierta técnica muy, muy específica para ti. Eso, si tú tienes propiocepción, básicamente partes de que sabes dónde tienes tu escoliosis y que, cómo tienes tu esqueleto. Tú tienes, sabes cómo tienes tu esqueleto, de qué lado tienes tu escoliosis. Generalmente si tienes dos, una escoliosis de un lado, generalmente es de la columna, se inclina el cuerpo hacia el lado derecho. Sí, porque porque la curvatura escoliótica se forma por falta de ejercitación del lado izquierdo del cerebro, del derecho del cerebro y del lado derecho, izquierdo del cuerpo. Porque como nosotros somos, se nos ha inducido culturalmente a ser derechos, usar la mano derecha, no usamos mucho el lado izquierdo del cuerpo, ¿no? O sea, muscularmente no usamos el lado izquierdo del cuerpo, entonces está pasivo, está, está hipotónico, o sea, no tiene una baja tonicidad muscular el lado izquierdo del cuerpo, tiene más rigidez este lado, y por tanto, el lado derecho, que es lo que más usamos, ese está hiperactivo y ese está inactivo, ese está muy pasivo, esta es musculatura. Eso implica que este lado que tiene más conducción eléctrica se contraiga, como tiene más ejercitación muscularmente, se contrae. El músculo se contrae, los nervios se contraen y provoca que el esqueleto se contraiga, ¿no? Entonces ahí provocamos una curva escoliótica de tipo convexo y aquí tenemos una. Aquí tenemos el lado cóncavo y aquí tenemos el lado convexo. Entonces, generalmente, pues si fuera en un caso de un zurdo, pues sería a lo mejor sería al revés, ¿no? Entonces, tú eres consciente de dónde tienes tu curva escoliótica. Si la curva escoliótica es convexa, cóncava, o sea, está en el lado derecho, tú vas a hacer todo el tipo de movimientos que provoquen un efecto antagónico, ¿no? Antagónico, de manera que tú estires, como tienes, imagínese una curvatura, está una columna así y está como una S, como una C, ¿no? Eso se inclina hacia acá. Entonces tú lo que vas a hacer es distender este lado, entonces tus ejercicios van a ser de distendimiento, porque aquí tienes tu curva escoliótica, la tienes acá. Tú te vas a inclinar, pues yo si me voy a inclinar, pues yo me inclino para acá. Si voy a recoger, si yo estoy así, sentado, yo tengo mi curva escoliótica acá, ¿sí? El lado cóncavo. A mí se me cae algo en el suelo y yo nunca voy a hacer esto para atarme los zapatos, para cualquier cosa. Yo nunca voy a hacer esto porque entonces voy a incrementar mi curva escoliótica, mi escoliosis la voy a empezar a aumentar. Entonces, como yo soy correctivo, estoy en esa propiocepción, yo hago lo contrario, un movimiento antagónico. Entonces yo voy a hacer esto y eso es un ejercicio propiamente terapéutico que te va a extender esta curva escoliótica, se va a disminuir. Y entonces tienes esa lógica, ¿no? Tienes esa lógica porque todo lo que haces es en un movimiento antagónico a tu curva escoliótica y eso lo va a compensar, ¿no? Va a ser una compensación y es una corrección constante. Si eso lo haces constantemente, tu escoliosis se va a ir disminuyendo hacia la corrección. No va a progresar, se va a ir corrigiendo, se va a ir revirtiendo gradualmente. En eso consiste, ¿no? No estás rígido en ninguna posición, ni siquiera sentado. Sentado no estás rígido, no estás ligeramente declinado, ¿no? Ligeramente recostado, hay un buen apoyo. Los muebles se llaman ergonómicos, son una tontería. Por ejemplo, pues esta misma silla, ¿cómo las hacen? En lugar de tener aquí un cierto plano, a veces hay sillas que tienen como un hueco, que están como huevadas, ¿no? Para que se acomode ahí la joroba, tengas donde embonar ahí la joroba, para que te sientas más a gusto, ¿no? Pues pero es básicamente, pues eso es lo que te,
lo que tendrías que evitar, ¿no? Ese tipo de sillas, ¿no? Este, incluso yo, bueno, recomiendo, pues, si esto, por ejemplo, aquí, no es como, esto no es recomendable, ¿verdad? Porque estás aumentando tu sifosis, tu joroba. Entonces aquí lo que se trata es de mantener lo mismo que haces, que hiciste cuando estabas acostado, lo vas a reproducir cuando estás de pie, cuando estás sentado. Entonces, por ejemplo, lo que puedes hacer aquí es poner, no me da una tabla, una tablita, por ejemplo, una tablita que pones aquí, no sé si hay una tablita por ahí. Lo vas a, es algo muy sencillo, porque lo vas a atar, es muy sencillo atar una tablita aquí, te sientas, y es un mundo de diferencia, lo que vas a, te vas a sentir descansado, lo contrario de cuando te sientas un buen rato en una silla de estas, así pones un correctivo aquí, una tablita lisa, va a ser un mundo de diferencia cuando te levantes, porque no vas a sentir ninguna molestia, o sea, porque no es un síntoma, ningún tipo de síntoma. Ah, perfecto, mira. Gracias, señor. Sí. Bueno, esto sería, ¿no? Por ejemplo, que está perfecto el ancho está perfecto, por ejemplo. Y no importa que quede inclinada, no importa. Pero esto simplemente tú lo tiras un amarre ahí y queda así. Ahora, esta es otra, por ejemplo, yo como tengo una, se me diagnosticó la curva de este lado, la curva escoliótica, yo al sentarme lo hago así, yo con mi izquierda, ¿no? Con mi izquierda. Ah, ok. Y entonces, este es un descanso, ¿no? Eso es como un masaje porque, además, las vértebras de la columna, en la espalda tenemos una curvatura que es anormal, que es sifótica, es la de sifosis, es la joroba. Entonces evitamos esa joroba, tenemos la espalda plana. Las vértebras de apoyo están alineadas con el plano de sustentación mientras estás sentado. Las vértebras lumbares, que son las flotantes, y las vértebras dorsales se alinean. Entonces, elimina las curvaturas mientras estás sentado, ¿no?